En esa finca que ustedes ven al fondo, ubicada en la margen derecha del río Guatapurí y la cual es propiedad del diputado Popo Barro, fueron asesinados padre e hijo. Las víctimas, identificadas como Jason Ortega y Alejandro, fueron hallados en el patio de la propiedad maniatados y con signos de tortura. Alejandro. ¿A qué se dedicaba él? ¿A qué se dedicaba en la finca? A administrador de la finca. ¿Hace cuántos años estaba él administrando la finca? Hace como 8 años. ¿Qué fue lo que él hizo de pronto ayer? ¿Qué, cómo se metieron? ¿Usted se encontraba ahí? No sé, porque yo no vivo, yo vivía acá. A mí me fueron a avisar esta mañana a las 6 de la mañana. ¿Cómo los encuentran ustedes? ¿Los sacan de, dentro de la vivienda? Lo sacaron de la vivienda y están muertos allá. ¿Padre e hijo, cierto? Sí, padre e hijo. ¿Se encuentran cómo? ¿No sabe si fue impacto por arma de fuego? No sé, porque yo no los volteé, están tirados boca abajo, estaban tirados boca abajo. Pues hay información de que ellos fueron encontrados maniatados también. ¿Con las manos amarradas? Sí. ¿Qué les han dicho las autoridades? Nada, no nos han dicho nada. Díganos, ¿cómo, nos, cómo los encontró? El papá de mis hijos está con un nylon amarrado por aquí, por el pescuezo. Y mi hijo está con las manos de para atrás amarradas. Ya, hasta ahí sé. ¿A qué se dedicaba su hijo? ¿Él también laboraba en esa finca? Él también laboraba en esa finca de acá, de este lado. ¿Cuántos años tenía su hijo? 38. ¿Cómo se llamaba él, el nombre completo? Jason Ortega Mendoza. ¿Y su esposo? Alejandro Agresor. El departamento de policía CISA se permite informar que aproximadamente a las 6:15 del día de hoy, dos cuerpos fueron hallados sin vida en la margen derecha del río Guatapurí, zona rural de Valledupar. Estos casos son objeto de investigación y hoy en día, en compañía del departamento y de nuestra alcaldía, dan una recompensa de hasta 50 millones de pesos que nos dé información para esclarecer este hecho ocurrido el día de hoy en Valledupar. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques.